Cuando está baja la batería, empiezas a salir una lucecita roja que indica que necesita cargar. Sí, pero el mío no. ¿El tuyo no? No. Son muy grandes si y puedo tener ese. No, sí, es verdad, mi amor. Pero Y ahorita después no. nos va a enseñar a, y después nos va a enseñar. Y qué bueno que es este cepillo, qué bueno que es, porque nos indica todo. Nos Qué bueno. indica todo. Sí, nos indica que está baja de batería, que si está sube, que ya está subiendo batería, que ya dice acá, acá, Aquí acá, acá. prendemos. Aquí este botón es para encender, ¿verdad, papi? Sí. Dos, tres. Tres. ¿Empezamos con el video? Sí. Empezamos con el video. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, a tu canal, al canal de todos ustedes. Sí. Bueno, ¿hoy qué traemos? Traemos una reseña, o más o menos yo les quiero compartir mi experiencia con este tipo de productos. Me parece que es muy bueno compartir la experiencia porque así otras personas que no conocen tienen dudas y quieren saber, pues por lo menos ya tienen una idea de lo que van a comprar, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros compramos este cepillo eléctrico Oral-B Pro 650 de este de aquí. Este que está aquí. Anteriormente ya había ¿Y utilizado. por qué me dijiste bien rápido? Bueno, anteriormente ya habíamos utilizado nosotros esta clase de cepillos. A mí realmente me encanta. Ya ven que mi papá ya tiene un cepillo eléctrico. Sí, también le compramos uno para Jancito. Pues si ustedes quieren, ¿cómo me va con el cepillo eléctrico para mi niño? Pues me lo dejan en la cajita de aquí abajo para poderles hacer una reseña más o Y menos. dicen 3 minutos y en 3 minutos. Sí, en base a nuestras experiencias, que a mí de verdad me fascina. El cepillo eléctrico para mí es lo mejor porque te limpia bien los dientes, te deja hasta una frescura, una sensación de masajito en tu boquita. Bueno, pues todo, ¿no? Bueno, vamos a abrirlo porque me llegó el día de hoy este paquete que lo pedimos para nosotros. Y también mañana nos llega nuestra máscara y yo voy a decir ay, para Bueno, llamar ahorita lo voy a abrir porque nosotros lo pedimos ayer para nosotros, como digo, lo pedimos para nosotros, para nuestro uso personal. Y ya vamos a cambiar porque el otro que tenemos pues ya se está como que quedando, no sé, y queríamos está simplemente viejo cambiar. Ya está bien. y está viejo. Viene así, lo voy a sacar, pues esta es la presentación, esta es la cajita, como ven. Ah, y también viene como una pasta, miren. Mira. Viene como una pasta. Sí. Dentro, la presentación pues viene así, como pueden ver. Y aquí trae un manual, todos los idiomas. Aquí está, viene en todos los idiomas. Pues viene en inglés, viene en español. Y bueno, todos los idiomas, vienen ¿Lo puede varios ser? idiomas. Bueno, Español. aquí viene lo que es el cargador. Aquí viene el cargador, que viene bien empaquetadito. Pues aquí viene el cargador. Bueno, este es el cargador. Y aquí viene pues para que prendamos o para que pongas el cepillito. Y aquí es donde se va a cargar el cepillo. Yo también tengo uno de esos, aquí está, y tengo otro cepillo, que tengo 2 cepillos. Tiene un año de garantía. ¿Sí ven? Tiene un año. Pues ahí. Tiene un año de garantía. Tiene un añito de garantía. Y aquí, pues este es el nuevo modelo de cepillo. Así nos viene el cepillito. Entonces, aquí es donde lo vamos a cargar. Y lo vamos a poner aquí así. A cargarlo así. Y obviamente esto va conectado a la corriente. Entonces aquí lo puedes dejar cargando por 22 horas y te va a durar más o menos toda una semana. También trae un sensor de presión, que al momento que uno se está cepillando y si uno hace mucha presión con sus dientes, con su encía, obviamente el cepillo te lo va a indicar. Aquí está la cabecita.
el cepillo te lo va a indicar y te va a decir pues que te está dando la lucecita roja que te está indicando que estás haciendo demasiada presión. Incluso también la velocidad del cepillito va a bajar porque estás lastimando las encías. Entonces ya nada más el cepillo te da un suave masaje y te va limpiando los dientes. Y créemelo, pero créemelo que te los deja limpios, pero totalmente limpios. Y te quedan súper, súper, así como una sedita, pero como una sedita. Y te hace bien cosquillitas. Te hace cosquillitas, ¿cierto? Sí. Vaya, traiga su cepillo que tiene ahorita en uso, que Yacito ahorita tiene un cepillito en uso. Sí. Mire, nos vino con una pasta de Oral-B gratis. Bueno, no gratis, porque viene en el paquete. Entonces, ¿qué está aquí? Para los dientes sensibles. Tráigalo. Bueno, este es el cepillo que actualmente Yancito está utilizando, pero pues aquí dice el reloj, igual va cambiando, es de Oral-B, pero la diferencia es que este cepillo de aquí es con baterías y las baterías pues obviamente se ponen aquí abajo, y este nuevo que le compramos ahora, pues este de aquí es eléctrico, entonces así. Este es otro que también tiene, pero este es del Colgate. Y este también es con baterías, así que no, ya de batería no queremos, queremos eléctricos. Una carga completa del cepillo, una carga completa de este cepillo puede tardar hasta 22 horas, pero te va a durar por 7 días, utilizándolo dos veces al día durante 2 minutitos. Así que ese cepillo realmente es magnífico. Anteriormente nosotros teníamos, pues como ven, este ya está viejito, este era el que usábamos anteriormente, casi igual, simplemente que este de aquí ese también es el viejo que yo la uso ya. Lo que no recuerdo es el modelo de este cepillo, pero este cepillo aún funciona, aún no sirve, es más, yo me cepillo con este muchas veces. Viene inclusive con una cajita, con esta cajita para que tú te lo lleves cuando te vas de viaje o lo guardes aquí para evitar las bacterias y tantas cosas, las bacterias del ambiente. Pero lo bueno de ese cepillo que te trae una... Como cuando vamos a un país, a Polonia, o a Ecuador, sí. A China, o acá a Londres, que ya estamos aquí. Ya, viene, trae un sensor o algo así donde te va a indicar tal, con una pequeña cosa digital, donde te va indicando con ese modelo de cepillo que, por ejemplo, son, qué sé yo, 3 minutos, 2 minutos de cepillado, y te va indicando la parte de arriba, la parte de acá, la parte maxilar superior. Bueno, aquí en la cajita, como ven, va indicando, aquí es donde se enciende. Les enseño con la caja porque está más grande la figurita, pero aquí es desde encendido. Aquí te indica el nivel de carga en el cepillo. Tiene 2 minutos para que te laves los dientes y te va, tiene un sensor que para que te limpies. Te hace un sensor, un movimiento de que tienes que cambiar a la otra parte, y así te hace otro movimiento cuando sabe que ya te tienes que terminar ese lado para que te limpies la parte de abajo y así termines con toda tu boquita. Entonces es muy bueno, recomendadísimo, chicas, chicos, para el que guste. Yo se lo recomiendo a millón porque es súper bueno, a mí me encanta este producto, de verdad que a mí me fascina, me gusta muchísimo. Espero que hayas disfrutado mucho este video. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. ¿Y quieren enseñar el mío también? Bueno, este es el de Yancito. Como les contaba, si ustedes quieren una reseña para los niños, yo les podría hablar un poquito de todo por el día de hoy. Bye. Bye. Eso no está en la obra con mi papá. Bye. Chao, amiguitos. Este cepillo, bueno, este modelo de cepillo es exclusivamente para adultos, para adolescentes a partir de los 12 años. Para menores es recomendable utilizar este tipo de cepillo para los niños. Pero bueno.